Vamos a reanudar con esta sesión dedicada al Consejo General del Poder Judicial y a la posibilidad de desconcentración a través de los consejos de justicia. Vamos a proseguir con la sesión que ya hemos tenido, como saben, esta mañana dedicada a los tribunales superiores de justicia y a su articulación con el Tribunal Supremo. A los ponentes, tal y como ocurría con quienes han intervenido esta mañana, les hemos enviado un pequeño esquema, un guión, con algunas sugerencias de cuestiones que pensábamos que sería oportuno que, como mínimo, y con independencia, que también se extendiera su intervención a otras, pero que como mínimo se debatieran en esta sesión de ahora. Una primera era la valoración que cada uno de ellos pueda hacer de lo que ha sido el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial a lo largo de estas ya varias décadas de funcionamiento de este órgano constitucional. Y después también, pues, poder de alguna manera estudiar, si se quiere, a modo de hipótesis, porque no es algo que se haya verificado todavía en la práctica, si sería o no conveniente, viable, una desconcentración de algunas de las funciones del Consejo General en esos consejos de justicia a los que algunos estatutos de autonomía de los aprobados a partir de 2006, las reformas estatutarias, se refieren y que el Tribunal Constitucional también se ocupó de ellos de una forma quizá un tanto polémica en algún punto en su sentencia 31/2010. Lógicamente, en la medida en que se diera una respuesta afirmativa a esta posibilidad de desconcentración de funciones del Consejo General, habría que ver cómo incidiría ello en las actuales funciones de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia. Estas serían un poco, dichas muy rápidamente, algunas de las cuestiones que nuestros ponentes van a abordar esta tarde y que después podremos debatir naturalmente con ustedes. Los ponentes que hoy tenemos aquí, realmente, pues a los coordinadores del seminario y al propio Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, pues realmente nos satisface especialmente que hayan podido estar hoy con nosotros, dado que proceden de ámbitos complementarios y diversos y que también a buen seguro van a tener opiniones diferentes en el tema que vamos a tratar. Tenemos a un catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, el profesor Jordi Nieva. También tenía que estar con nosotros, pero lamentablemente por motivo de enfermedad no podrá estar hoy aquí, el profesor Manuel Cachón, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona. No obstante, el profesor Nieva se referirá también brevemente a algunas de las cuestiones que el profesor Cachón en su ponencia, en la ponencia que nos había enviado, pues quería tratar. Tenemos también a un vocal del Consejo General del Poder Judicial y abogado, José María Macías, y tenemos también a Javier Hernández, magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Por tanto, personas procedentes de la universidad, de la magistratura, del propio Consejo General, que nos van a dar sin duda una visión completa y plural del objeto de la sesión de esta tarde. Por mi parte, simplemente indicarles que el tiempo que, en fin, recomendamos para su intervención estaría en torno a un máximo de 25 minutos para, de este modo, poder después dar margen al debate con los asistentes que hoy aquí nos acompañan. Bien, pues siguiendo el mismo orden que aparece en el programa que ustedes tienen, y dado que el profesor Cachón, como dije, no está esta tarde con nosotros, el primer turno de intervención correspondería a don Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Muchas gracias.